Hoy es el Día del Padre, un día muy especial. El mío ya no está con nosotros, me acompaña desde arriba, pero sí es la perfecta oportunidad para poder celebrar al mejor de todos, al padre de mis hijos. Voy a preparar dos recetas que les van a encantar y dos manualidades para regalarles en este día en que los celebramos y también regaloneamos. Esto es Manos a la Obra. Cuando pensamos en un hombre, ese hombre, el hombre de la casa, el papá, es inevitable pensar en carne. Les fascina la carne y una forma muy rica de prepararla, ideal para esta época y que sin duda le va a fascinar en su día, es una carne al vino o, en buen francés, bœuf bourguignon, carne al vino. Los ingredientes para esta receta son carne, en este caso tengo una punta paleta, harina, tocino que está picado, cebolla, concentrado de tomate, un buen vino tinto, tomillo, laurel, champiñones. Vamos a ocupar azúcar. Lo primero que vamos a hacer es agregar la carne en un bol un poco más grande. Ahí está, y le voy a incorporar harina, simplemente para darle una suerte de apanado a la carne. Perfecto, vamos a agregar sal, pimienta, y para dorar estos cubitos de carne al vino, por supuesto que voy a ocupar a un íntimo amigo mío, que es este oliva extra virgen de chef. Me fascina, es perfecto, tiene un ligero sabor a manzana verde que es un poco dulce, unas notas un poco amargas, de repente aparece un picante, resalta el sabor de todas tus preparaciones, no solamente para hacer una ensalada, también por ejemplo para hacer una fritura, para saltear, la verdad es que es perfecto para cualquier preparación. Aceite chef, el chef de los aceites. Quiero aprovechar de contarles a todos los papás gourmet que en este momento nos están viendo que acá tenemos las nuevas ollas de Tefal, el set Jamie Oliver. Así es, Jamie Oliver, estas ollas son de acero inoxidable y cada una de sus piezas cuenta con 4 capas antiadherentes que brindan el 15% más de resistencia a rayaduras. Y les cuento, su base posee un disco de acero con aluminio que está encapsulado, el cual garantiza una perfecta distribución del calor y va a ser, por supuesto, ideal para cocinas de inducción. Con la nueva línea Jamie Oliver, descubre el chef que hay en ti. Tefal, te falta Tefal. Y acá voy a agregar un poco de mantequilla y voy a dorar el tocino. Después, cuando ya esté dorado este tocino, le vamos a agregar acá la cebolla. También la vamos a dorar y así vamos a ir sumando el resto de los ingredientes para tener la perfecta comida para el Día del Padre. Vamos a ir con tomillo. Empezamos a perfumar. Vamos a poner también hojitas de laurel, una ramita de romero. Ahora voy a agregar un poco de azúcar rubia, abundante pimienta negra, agregamos sal gruesa, concentrado de tomate, entra el concentrado, llega el momento de agregar a un protagonista que es el vino. Y también voy a agregar acá la carne. Por lo menos 40 minutos
que esto tome espesor, se empiece a apretar. Si se empieza a secar, vamos a agregar un poco de caldo. Lo último que queda por hacer es dorar los champiñones. Rápidamente les voy a enseñar cómo hacer un puré distinto. Tengo acá un puré blanco. El típico puré, que puede ser un poco fome, sí, sabroso, pero nosotros le queremos dar un toque especial en este Día del Padre. Al puré que haces siempre le vas a agregar un poco de aceitunas y pistacho. Le va a dar una crocancia, un sabor distinto, al estilo de manos a la obra. ¿Cómo no vamos a hacer algo así en el Día del Padre? Champiñones entran. Me gusta servirlo en estas ollitas más chiquititas, porque así podemos ir agregando un poquito de salsa sobre el puré, se moja, lo untamos con la carne. Ah, cosa más buena. Miren, ahí le vamos a poner una ramita de romero. Y tenemos una perfecta carne al vino. Muy feliz día a todos los papás que con este plato lo van a agradecer. En un bol agregar la carne junto con la harina y condimentar con sal y pimienta. Y doramos en un sartén con un poco de aceite. En la misma olla o en otra ponemos el tocino con una cucharada de mantequilla. Agregamos la cebolla, agregamos la carne reservada, el concentrado de tomate, los aliños, la cucharadita de sal y el vino. Dejamos cocinar un poco y terminamos con caldo. Doramos los champiñones con mantequilla y los agregamos a la preparación. Servimos con un puré de pistacho y aceituna. Por supuesto que para el Día del Padre no pueden faltar todas estas delicias en tu mesa. Hacer unos berlines deliciosos, unas donuts, una pizza con esa masa perfecta o un simple pan amasado que va a invadir tu casa con un olor delicioso. Todo eso lo haremos gracias a Lefersa, la esencia del pan. 3C, con el auspicio de LG, línea de lavadoras Six Motion. Descúbrelas en vivirsmart.cl. Aceite Chef, el chef de los aceites. Lefersa, la esencia del pan. Tefal. Cereal infantil Nestum. Si tu estilo cambia, cambia con Command. Está presentando Manos a la Obra. ¿Existe algo más delicado y suave que la piel de tu bebé? Por eso que es muy importante cuidar su ropa. Gracias a las lavadoras LG y su tecnología Six Motion, 6 movimientos, que además de lograr un lavado perfecto, disminuye hasta un 95% las bacterias y alérgenos que dañan su piel. Línea de lavadoras Six Motion de LG. Descúbrelas en vivirsmart.cl. Llegó el momento de dejar de regalarle a nuestros papás el clásico marco de fotos, el par de calcetines. Yo les voy a enseñar a hacer un regalo precioso que van a agradecer cada vez que tengan la oportunidad de leer un libro. Vamos a hacer preciosos marcadores de libros con las fotos de sus hijos. Los materiales que vamos a necesitar son fotos de los niños, un hilo, papel para plastificar transparente, tijeras y una perforadora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar una foto
En este caso, este es Arsenio Junior. Y lo que voy a hacer es que voy a cortar alrededor de la cara de la foto. Ahora, una vez que tenemos ya recortada la cara, voy a poner acá para que puedan ver mejor qué es lo que vamos a hacer. Voy a tomar un trozo de este papel que es para plastificar. Ponemos acá, damos vuelta, volvemos a poner para plastificar la parte de atrás, apretamos bien y volvemos a cortar alrededor de la cara de este precioso niño. Ya está plastificada entonces la cara de mi hijo. Lo que tengo que hacer ahora es, con una perforadora, hacer un hoyito arriba. Voy a tomar un poco de hilo con los dedos. Vamos a ir así. Ahora tomamos acá la base, volvemos a enrollar acá. Voy a hacer un nudo para terminar. Tomo otro trozo de cordel, voy acá, lo paso por el espacio . Hago un nudo en la base, pasamos por acá, por este extremo vuelvo a pasar, hacemos otro nudo, y miren lo que tenemos, un marcador de libro de regalo para los papás con la foto de su hijo. Y acá tenemos otro marcador con la foto de Baby Rafa. Así le puedes regalar a tu papá marcadores de libros con la foto de lo que lo hace hacer a él el mejor papá del mundo. Si bien mi papá ya no está conmigo porque murió cuando yo tenía solo 7 años, tengo muchos recuerdos de lo que vivimos juntos, y hay un postre en particular que yo sé le encantaba, y cuando yo lo comía yo me sentía como que estaba como comiendo vino. Entonces me sentía como niña mala. Es el típico postre turrón de vino, ideal para hacer, fácil, rápido y también uno de mis favoritos. Materiales muy pocos, fáciles de encontrar. Vamos a necesitar azúcar granulada, vino tinto, mientras más bueno, mejor va a quedar el postre, claras de huevo, nueces acarameladas en azúcar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar entonces un almíbar de vino. Para eso, en un sartén, acá está, vamos a agregar una taza de vino tinto. Azúcar, una y media de azúcar. Vamos entonces a la batidora, vamos a empezar a batir las claras. Vamos entonces, batiendo las claras. Tengo las claras que ya están montadas, miren, les voy a mostrar, ya están hiper firmes.
Y lo que voy a hacer es volver al almíbar. Tengo uno que, por supuesto, ya está avanzado. Demora alrededor de 15 minutos en tener la textura que estamos buscando. Tengo uno que acá está listo. Miren, así lo van a probar. Tenemos un jarrito con agua. Vamos a poner un poco de almíbar. Y si abajo se forma como una gomita, que es como la que yo tengo aquí, es porque está listo, ¿ven? Y agregamos de a poco el almíbar. Vamos a emplatar. Tengo un poco de salsa de vino. Hice un almíbar que le puse unas gotitas de balsámico. Ahora voy con el turrón. Las nueces acarameladas, que se las he enseñado en otras oportunidades, que las podemos agregar en una ensalada o en distintas preparaciones, las voy a poner encima, le va a dar una crocancia perfecta. Ponemos acá encima del turrón y terminamos con una hojita de menta y con unas uvas verdes. Sencillo, fácil, barato, sabroso, perfecto para el Día del Padre. ¡Feliz día, papitos! Hacer un almíbar de pelo con el azúcar y el vino. Batir las claras y cuando estén firmes, añadir de poco el almíbar de vino. Batir hasta entibiar. Servir con las nueces acarameladas y un poco del almíbar encima. Mejor regalo para nuestros papás que una clase de bartender. Bar Academy es el lugar perfecto para aprender el arte de la mixología. Ahí no solo encontrarás clases para profesionales, sino que también para aquellos entusiastas que quieran aprender a preparar deliciosos cócteles. Con los sujeta cuadros Command es muy fácil decorar cada rincón de tu casa. Une las tiras y ubícalas en la parte de atrás del marco. Fija el marco a la pared y presiona durante un minuto. Para retirar, saca el cuadro desde las esquinas inferiores. Luego presiona y estira la lengüeta hacia abajo. Ya lo sabes, si tu estilo cambia, cambia con Command. Command, una marca de 3M. Con el auspicio de LG, línea de lavadora Six Motion. Descúbrelas en vivirsmart.cl. Aceite Chef, el chef de los aceites. Lefersa, la esencia del pan. Tefal. Cereal infantil Nestum. Si tu estilo cambia, cambia con Command. Está presentando Manos a la Obra. Mamás, a partir de los 6 meses, nuestros bebés empiezan a conocer y disfrutar el sabor y textura de los alimentos sólidos. Por eso que es importante en esta etapa incorporar cereales. Los cereales están en la base de la pirámide alimenticia. Y Nestum es un cereal que está especialmente formulado para bebés. Y lo mejor de todo es su fácil preparación. A los niños les encanta. Te voy a enseñar a prepararlo. Lo primero que vamos a hacer es agregar leche tibia, la que te recomiende tu pediatra, en el vaso. Luego añadimos 2 medidas o cucharadas de Nestum. Hoy voy a usar 5 cereales. Revolvemos y listo. ¿Vieron lo simple que es preparar Nestum? ¡Qué rico! Te invito a que visites mibebesano.cl a descubrir otras variedades de Nestum para darle un delicioso sabor a su leche. Nestum para crecer equilibradamente.
Les tengo un novedoso y precioso regalo para el Día del Padre. ¿Qué es lo que uno hace con las camisas viejas del papá? Muchas veces se transforman en un delantal para que el niño lo ocupe en el jardín infantil y así no se manche la ropa. Hay algunas que pasan a ser trapero o algunas que directamente se quedan colgadas en el closet y nunca las usan. Lo que vamos a hacer es que las vamos a transformar en preciosos cojines de camisas, ideales para la casa, para que se lleven a la oficina. Ya van a ver, se van a lucir con este precioso regalo. Los materiales son velcro, aguja, hilo, una camisa vieja, tijeras y un cojín. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a tomar la camisa de esta forma, la van a poner mirando hacia abajo y acá van a tomar el cojín. Lo que tengo que hacer es primero esconder las mangas. Para eso doblamos la manga, vamos hacia el centro. Aquí ya es importante pegar algunas puntadas, atravesando las dos mangas. Igual, como queremos que este cojín nos dure más tiempo y después podamos también lavarlo, es importante fijar las partes donde la camisa está suelta. Entonces voy a hacer una puntada rápida acá. Cuidando también la terminación, vamos a coser por los bordes nuestro cojín. Una vez que ya cosimos toda la camisa y la dejamos como un sobre, lo que voy a hacer es que voy a pegar dos trozos de velcro en cada uno de los extremos, lo que serían los hombros de la camisa, para así tener nuestro cojín listo. Miren, ya terminamos entonces. Acá lo que hice fue ponerle velcro. Entonces nuestra camisa y nuestro cojín queda perfectamente envuelto. Tengo uno acá, tengo otro listo y son preciosos cojines que podemos hacer con las camisas viejas para que nuestros padres se lleven a la oficina, los pongan en el escritorio de la casa o también en la pieza. Es un bonito objeto de decoración y hecho con nuestras propias manos. ¡Chin! ¿Qué mejor que celebrar a nuestros papás con unos ricos sándwiches? Y para esto existe Rotonda.cl, un carrito con las más ricas combinaciones de churrascos, llegará a tu casa y harán de esta celebración un momento único e inolvidable. A pesar de que mi papá murió cuando yo solo tenía 7 años, guardo los mejores recuerdos de los momentos que compartimos juntos. Y ahora me llena de alegría ver a mi marido, el padre de mis hijos, trabajando por ser el mejor papá y por acompañarlos en todos los momentos claves de la vida de mis hijos. Esto fue Manos a la Obra.